parchando en el café. Bien, muy buenas tardes para todas las personas que nos sintonizan el día de hoy. Desde el Comité de Desarrollo Académico de la Escuela de Psicología de la UPTC les damos la bienvenida a otra sesión de nuestro programa Parchando en el Café. Recordemos que este es un espacio de reflexión y para que aprendamos a adquirir herramientas que nos permitan afrontar de una manera adecuada las situaciones que nos aquejan como estudiantes. Mi nombre es Sergio Niño, el día de hoy vamos a estar parchando con Caterin Carrero. Nosotros somos profesionales en formación de psicología, noveno y décimo semestre de la Escuela de Psicología. Gracias a todas las personas que se están conectando, los invitamos a ponerse cómodos y a compartir un café con nosotros. Bueno, el tema que nos tiene el día de hoy compartiendo esta bebida es la autoeficacia académica. Aquí quisiera aprovechar para preguntarle a nuestra audiencia, ¿qué entienden por autoeficacia académica o qué les viene a la mente cuando escuchan ese término? Cuéntenos en los comentarios, vamos a estar muy atentos a sus respuestas. Y bueno, Kate, cuéntame tú, ¿qué opinas? ¿Qué entiendes por autoeficacia académica? Bueno, primero que todo, me gustaría decir que la autoeficacia es un tema muy importante porque tiene un gran impacto en las metas, objetivos que aspiran los estudiantes y sí, también en la experiencia general que tienen al estar en la U. Lo que yo creo que es la autoeficacia es como esa percepción que tenemos acerca de nuestras capacidades o habilidades para enfrentarnos o cumplir con ciertas tareas o llevar a cabo ciertas acciones, ¿sí? Entonces, influyen como planeamos, cómo gestionamos nuestro tiempo y también en cómo cumplimos con las tareas que nos exige la academia, como, no sé, resolver parciales, talleres, preparar temas y exponerlos y socializarlos. Entonces, la autoeficacia influye en cómo nos percibimos para afrontar este tipo de actividades. Claro, me parece que tienes toda la razón porque, a ver, la evidencia empírica demuestra que efectivamente la autoeficacia, que tú acabas de definir de una manera muy precisa, Kate, tiene un resultado, tiene una incidencia directa sobre el desempeño académico que tenemos los estudiantes. ¿Por qué? Porque como lo mencionabas tú, pues la autoeficacia es la percepción de capacidad y cuando nosotros nos percibimos como capaces de hacer las cosas, nos movilizamos a realizar acciones concretas que nos acerquen a la consecución de las metas, ¿sí? Y pues digamos que en el sentido contrario, si la percepción de lo que podemos hacer es limitada, pues muy difícilmente nos vamos a encaminar a hacer lo que necesitamos hacer para cumplir las demandas académicas. Claro, Sergio, y es que tiene mucho sentido. Si por lo menos somos una persona que nos creemos capaz, que decimos soy capaz de enfrentarme a cualquier situación, a cumplir, por ejemplo, expresarme adecuadamente ante cualquier público, pues claramente voy a ser capaz de hacerlo, ¿sí? Claro. Pero por el contrario, si soy una persona que dice no soy capaz, no soy bueno, no estoy lo suficiente preparado o no tengo los conocimientos para enfrentarme a la actividad que tengo que hacer, pues claramente no nos va a salir bien porque de manera anterior ya tenemos unos pensamientos en negativos, sí, que nos están impidiendo realizar la tarea y es más, llegan a influir en no dar el esfuerzo completo para enfrentarnos a la tarea y simplemente no la realizamos. Sí, claro, mira, yo estoy muy de acuerdo contigo porque, bueno, quisiera mencionar yo que es curioso que nuestra efectividad y nuestra eficacia dependan tanto de las creencias, ¿sí? Porque acá hay que resaltar que puede que aunque no seamos lo suficientemente buenos, bueno, o que no tengamos la capacidad o la habilidad para desempeñarnos también en ciertas cosas, si desde un principio nosotros nos mentalizamos a que sí podemos hacerlo e intentamos reforzar esta idea en nosotros, seguramente vamos a obtener mejores resultados porque per se ya estamos cambiando esta percepción que tenemos de nuestra propia eficacia. Y bueno, acá también quiero mencionar que desde el trabajo que nosotros desarrollamos en el Comité de Desarrollo Académico, hemos encontrado que los estudiantes en general suelen tener una autoeficacia muy baja, muy debilitada, lo cual pues dificulta los procesos académicos por las razones que ya mencionamos. Entonces quisiera preguntarte, Kate, ¿tú qué opinas sobre esto? Y digamos que ¿qué podríamos hacer para contrarrestar un poco esta autoeficacia tan lacerada? O bueno, más bien, ¿por qué crees que esta autoeficacia está tan débil en los estudiantes? Bueno, yo creo que hay muchos factores que contribuyen a que los estudiantes de pronto tengamos una autoeficacia debilitada, ¿sí? Podemos partir desde los patrones de crianza y llegar a un punto hasta las valoraciones o los pensamientos de manera cognitiva que tenemos y que hemos adquirido a través del tiempo y que al momento mantenemos y reforzamos constantemente. Uh-huh. Cuando hablamos de los patrones de crianza, son decisivos porque se ha demostrado que la forma en que hemos sido criados, las pautas que hemos recibido,
influyen en la forma en que en la adultez nos desarrollamos y en las percepciones que tengamos o desarrollemos acerca de distintas áreas. Entonces, en los patrones de crianza tenemos dos dimensiones. Entonces, está ese patrón de crianza cálido, de interacción del padre con su hijo, y por otro lado tenemos el patrón de crianza de control, en donde se ponen constantemente límites y hay un control siempre en el hijo. Sí. Pero entonces, para comprender mejor, es importante mencionar las estrategias que implementamos de afrontamiento, ¿sí? Entonces, las estrategias de afrontamiento son aquellas estrategias que utilizamos para enfrentarnos a una situación, ¿sí? Cómo la percibimos, cómo la resolvemos. Entonces, el afrontamiento puede darse en dos vías. Una de manera activa, que es cuando nos vamos directamente a resolver el problema, ¿sí? Entonces, hacemos de pronto una reevaluación desde otro punto de vista, de pronto desde una perspectiva más positiva, y también buscar ayuda. O por otro lado tenemos el afrontamiento evitativo, que es el que simplemente evitamos la situación, la dejamos pasar, la ignoramos o simplemente nos conformamos con lo que está pasando y simplemente digo, bueno, ya, lo que fue fue y dejamos que pase. Ajá. Claro, ejemplifiquemos esto para que sea un poco más clara esta relación entre el patrón de crianza y la autoeficacia que nosotros desarrollamos y que tenemos en este momento como universitarios. Entonces, como tú bien mencionabas, hay dos dimensiones, la calidez y el control por otro lado. Entonces, inicialmente está demostrado que los chicos, en general pues los hijos, que son productos de hogares en los cuales los patrones de crianza desde un principio fueron cálidos, amorosos, cercanos, tienden a ser personas que en el futuro desarrollan unas estrategias de afrontamiento activas, y pues eso favorece la autoeficacia en la medida en la que son capaces de acercarse de una vez al problema y buscar una solución, digamos que puede ser de diferentes maneras. Tú mencionabas una técnica muy importante que es como la reevaluación, pues que nos permite ser como más objetivos a la hora de valorar las situaciones y pues resolverlas de una manera más oportuna, ¿no? Entonces, por ejemplo, los padres que imprimen mucho amor en la crianza de sus hijos están fortaleciendo así la autoeficacia. Y también, pues, funciona en el sentido contrario, ¿no? Los chicos que son producto de estos hogares en los cuales la crianza fue más distante, en las cuales tampoco había como tantas manifestaciones de afecto para con los niños, pues esto hace que en el futuro estos se desarrollen con ciertas inseguridades. Inseguridades que, pues, además de truncar la autoeficacia percibida, pues también van a dificultar otro tipo de procesos, no solamente académicos, sino también emocionales y sociales. Y bueno, en ese punto quisiéramos extender una invitación a nuestra audiencia para que, con base a lo que hemos mencionado, reflexionen en torno a su propio proceso de crianza y pues analicen las consecuencias que este ha tenido sobre ustedes. Puede que sean más o menos positivas, pero la idea de esta reflexión es que lo hagan desde una perspectiva que les permita tomar control sobre estas consecuencias que mencioné, que pueden ser pues positivas o negativas, porque al final del día pues somos nosotros los únicos que podemos gestionar nuestra vida pues en nuestro propio beneficio, claramente. Claro, Sergio, y es que en los ejemplos que nos da se ve muy evidente cómo las pautas de crianza se pueden ir reflejando a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Cuando ya crecemos, cuando somos adultos y estamos, no sé, en el caso universitario, cómo estas pautas se pueden ver reflejadas. Sí, claro, totalmente. Es que realmente pues está demostrado que sí hay una incidencia significativa ahí. Listo. Entonces, efectivamente la crianza juega un papel importante en nuestra autoeficacia, pero no podemos limitar la autoeficacia solamente a esto, porque la autoeficacia es algo que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Entonces estamos constantemente construyendo, entrenando, implementando cosas para mejorarla o que de pronto la pueden disminuir. Entonces, es aquí cuando me llego a preguntar, ¿qué podemos hacer para favorecer esa autoeficacia en las relaciones de nuestra vida cotidiana, Sergio? Bueno, pues es una pregunta muy importante. Y para responder, pues inicialmente quisiera mencionar que digamos que no hay una receta pues que podamos seguir al pie de la letra y que nos asegure que vamos a fortalecer nuestra eficacia. Sin embargo, pues quisiera acá presentar tres elementos que seguramente cualquier persona en nuestra audiencia puede apropiarse y reorientar en su vida pues en función de fortalecer la autoeficacia, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, el primer elemento sería propender o promover las relaciones parentales y familiares pues cálidas, porque como veníamos mencionando hace un rato, en la medida en la que nosotros nos sentimos apoyados dentro de nuestro desarrollo por nuestros familiares, pues va a ser que nosotros nos percibamos como personas capaces de hacer cosas, porque nos sentimos apoyados y eso favorece la autoeficacia.
Un segundo elemento central es el establecimiento de límites, y esto ya pues se sale netamente del contexto familiar, porque también se puede extrapolar a contextos sociales de amigos o de pareja, porque establecer límites pues habla de que somos eficaces también en la medida en que marcamos una pauta de lo que permitimos dentro de nuestras interacciones sociales, ¿sí? Entonces somos eficaces para manipular el contexto en el cual nos estamos desenvolviendo, pues en nuestro propio beneficio claramente, sin dañar a los demás en ningún momento. Y el tercer elemento, pues, importante, es que siempre procuremos acompañar a todos los miembros de nuestra familia que estén en procesos de logros. Aquí no tienen que ser necesariamente logros académicos, pero en general procesos de logros que hay en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, si por ejemplo somos padres de un niño pequeñito, pues el simple hecho de acompañarlo al jardín para que él se sienta seguro, pues va a favorecer la autoeficacia. En el caso de adolescentes, pues lo que pueden hacer los padres es estar como que activos en todo momento acompañando a sus hijos en procesos académicos, también en procesos sociales y emocionales. Pues porque en la medida en la que todos los miembros de la familia se sienten seguros, pues van a afrontar el mundo de una manera mucho más eficaz, ¿no? Entonces creo que esos son tres elementos que debería recordar la audiencia para propender y pues promover la autoeficacia dentro de todos los miembros de su familia. Claro, entonces es muy importante ser conscientes de los factores que influyen en nuestra autoeficacia. Pero también es claro saber que somos nosotros mismos los que tenemos control sobre nuestra vida, sobre cómo la gestionamos, ¿sí? Entonces, entre las cosas que influyen en la autoeficacia mencionamos las pautas de crianza, ¿sí? Correcto. Pero entonces, hay otros factores que pueden influir. Entonces, quisiera, Sergio, que nos hablara de cuáles son esos otros factores. Claro, listo. Bueno, digamos que uno muy importante eran los patrones de crianza, que ya los abordamos, y me gustaría introducir otro factor que ha demostrado incidir sobre la autoeficacia, que son los estereotipos de género. ¿Por qué? Pues digamos que la percepción de lo que los hombres y mujeres son capaces de hacer varía mucho en función de la cultura en la cual nosotros nos desenvolvemos, ¿no? Entonces, digamos que para ejemplificar esto, nuestra sociedad aquí pues más occidental tiene más normalizado que las mujeres se desempeñen en distintas profesiones, ¿no? Podemos ver mujeres astronautas, ingenieras, médicos, ¿sí? Mientras que en países del Medio Oriente, por el contrario, pues sabemos que el papel de la mujer pues está como limitado a otro tipo de funciones y que de hecho es muy difícil que ellas accedan a la educación superior. Entonces esto ya nos va dando indicios de cómo el contexto cultural influye sobre nuestra eficacia también, pues a través de lo que vienen siendo los estereotipos de género que ya mencionamos. Mira, aquí en este punto yo quería como que reforzarlo mencionando una investigación realizada en la Universidad Autónoma de México, pues por dos psicólogas, Tania Rocha y Rosa Ramírez, que vienen estudiando las ideologías de género bajo una perspectiva multifactorial, ¿sí? Okay. Digamos que esta perspectiva multifactorial amplia les permitió encontrar que en general sí hay unas diferencias significativas marcadas entre la autoeficacia en función de si somos hombre o mujer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ellas encontraron que los hombres se perciben como más eficaces a la hora de enfrentar procesos matemáticos, mientras que en contraste, las mujeres se perciben como más eficaces en tareas de lectoescritura. Entonces, pues podemos ver que se refuerza lo que venimos mencionando, ¿no? Y mira aquí, un ejemplo como muy disidente que yo quería traer a colación acá son las chicas de la Selección Colombia Femenina de Fútbol, que hace poco llegaron a la final del Mundial, que pues digamos que es uno de los hitos deportivos más importantes en la historia reciente del deporte colombiano, porque ninguna selección de fútbol de hombres ha conseguido lo que consiguieron estas chicas, ¿sí? Entonces, pues es muy disidente la manera en que el proceso que ellas han tenido desde su formación inicial. Seguramente estas son chicas que muy temprano descubrieron que su vocación era el fútbol. Y bueno, partimos entonces de la idea de los estereotipos de género, ¿no? Entonces, cuando una chica decide enfrentarse a ser futbolista, pues tiene que afrontar la idea de que el fútbol es para hombres, ¿no? Digamos que en la mayoría de casos esto podría hacer que la autoeficacia de las chicas fuera débil porque se supone que el fútbol es para hombres. Sin embargo, seguramente, pues gracias a estos logros que ellas han conseguido, podemos inferir que desde sus patrones de crianza ya contaban con unos padres cálidos, amorosos, que las acompañaron en el proceso de entrenarse como futbolistas. Y que también más allá de esto, pues ellas también imprimieron un esfuerzo físico y psicológico muy grande para desarrollarse como deportistas, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo en este proceso ellas rompen ese estereotipo de género de que el fútbol es para hombres y cultivan una autoeficacia lo suficientemente elevada como para poder conseguir logros tan significativos como es pues, llegar a la final de un mundial de fútbol, ¿no? Entonces, pues eso da muestra de la forma en la que la cultura ejerce presión sobre nosotros en función del género, pero también pues da muestra de que también es posible romper estos patrones a través de, pues, de la práctica y a través de cambiar nuestras creencias.
Es que, claro, y es que además hay evidencia de que los estereotipos también impactan la autoeficacia profesional de las personas, ¿sí? Porque podemos ver que las mujeres se perciben menos eficaces para carreras que comúnmente decimos que son para hombres, ¿sí? Sí. Y por lo general los hombres se perciben eficaces para cualquier tipo de carrera, ¿sí? Sin importar qué área sea. Entonces es por esto que vemos en carreras como ingeniería que hay un mayor número de hombres que de mujeres. Y en carreras como en enfermería podemos encontrar que hay más mujeres que hombres. Cuando somos, sabemos que tanto hombres y mujeres tienen las mismas capacidades para asumir este tipo de roles o profesiones. Entonces aquí es cuando podemos identificar que la autoeficacia no se trata de la capacidad que tenemos, sino de la percepción que tenemos de nuestras propias capacidades para cada una de ellas, ¿sí? En este caso, las carreras. Claro, y es que como lo hemos mencionado, pues muchas cosas gravitan en torno a nuestra autoeficacia, ¿no? Mencionamos dos importantes, los patrones de crianza y también los estereotipos de género, y demostramos también cómo podemos cambiar esto y quitar como que esa influencia sobre nosotros y cambiarla por algo más positivo, ¿no? Pero entonces, a fin de cuentas, es importante entender que la autoeficacia es la percepción de lo que podemos hacer, y eso quiere decir que esta percepción puede cambiar. Entonces, pues cabe preguntarnos cómo. ¿Cómo crees tú, Kate, que podemos afianzar nuestra eficacia de manera que podamos, pues, planear y ejecutar acciones para conseguir nuestras metas? Claro, yo creo que esto parte de un sistema de creencias, ¿sí? Por lo general, todos tenemos un sistema de creencias y a partir de esto es que le damos sentido a todas nuestras áreas de la vida y cómo nos desenvolvemos, ¿sí? Entonces, en estos sistemas de creencias, por lo general, tenemos una idea central y de esta idea central parten unas ideas secundarias que refuerzan esta idea central y la mantienen. Entonces, si yo tengo una idea central de una autoeficacia baja, por ejemplo, que no soy capaz de manejar las actividades cotidianas, de enfrentarme a las actividades cotidianas, lo más seguro es que hayan ideas secundarias que refuerzan esto, como que no soy capaz, de que no debo salir al público, no debo relacionarme, y esto va a mantener mi idea central y no va a cambiar. Entonces, si yo mantengo esta idea central, la voy a aplicar a distintas áreas de mi vida, ¿sí? Entonces, esto va a hacer que yo no me desenvuelva no solo en mi área personal, sino que afecte mi área académica, mi área familiar, y esto se ve afectado, pues, a nivel global. Sí, claro, tienes toda la razón. Y bueno, pues es que es muy importante fijarnos, como tú mencionabas, en los pensamientos que tenemos a la hora de enfrentar las tareas, ¿no? Sobre todo porque pues hay que entender que nosotros debemos adaptarnos a una sociedad que constantemente espera resultados de nosotros, ¿no? En los diferentes ámbitos en los cuales pues nos desarrollamos. Por ejemplo, en los contextos laborales pues tenemos métricas para medir los resultados, ¿no? Porque se supone que una organización está orientada a objetivos. En el contexto académico tenemos también pues un promedio académico que habla de nuestro resultado y el proceso que estamos llevando. Y no sé, pues para ejemplificarlo de cualquier otra manera, digamos que incluso los futbolistas necesitan meter una cantidad de goles específica para acercar a su equipo a las metas que se ha propuesto deportivamente. Bueno, entonces es importante examinar nuestras creencias y cuestionarlas, ¿sí? Preguntar que, cómo nos ha llevado, si nos ha llevado al éxito, al fracaso, si de pronto qué tan funcionales nos han sido y qué no. Porque pues efectivamente cada vez que vamos a intentar algo por primera vez va a haber un miedo, ¿sí? Cuando nos enfrentamos a algo que decimos que nos genera debilidad, pues va a haber ese nerviosismo y de pronto decir, no, de pronto no va a ser capaz, pero no hay nada que no podamos mejorar o conseguir con la práctica, ¿sí? Entonces, es ahí cuando decimos que la práctica hace al maestro. Sí, efectivamente tienes toda la razón. Ya para ir cerrando el programa, yo quisiera mencionar un tema muy importante que es el promedio académico, pues que nos concierne a nosotros claramente como estudiantes. A ver, ese tema del promedio académico, pues, es considerado importante por muchos, también se considera por otros que no tiene una validez, pero pues nosotros sabemos que este promedio tiene unas implicaciones más allá de estas valoraciones. ¿Para qué sirve un promedio académico? Para mantenernos en la universidad, para acceder a beneficios como becas, como movilidades, y pues en ese orden de ideas quisiera preguntarte, Kate, si nos pudieras dar como algunas recomendaciones rápidamente para construir. Tú mencionabas el sistema de creencias, ¿no? Entonces, para construir unas creencias que sean funcionales para alcanzar nuestros objetivos. Bueno, para explicarlo detalladamente y de forma mucho más práctica y entendible, lo vamos a hacer en cuatro pasos, ¿listo? Entonces, la primera
El primer paso es evaluar y identificar mis creencias. Como lo decía anteriormente, nosotros tenemos unas creencias arraigadas o principales. Entonces, debo identificar mis creencias principales. En este caso, un ejemplo es, soy bueno para estudiar, pero no soy bueno para explicar el tema que estudié, para socializarlo al público. Entonces, ahí ya estoy identificando mi idea central. En el segundo paso, entonces, lo que debemos hacer es cuestionar esta idea principal, ¿sí? Entonces, si yo digo que soy bueno preparando el tema, que soy bueno leyéndolo, pero no explicándolo o socializándolo, entonces debo cuestionarme por qué es que no soy bueno, ¿sí? Porque pensar que no soy bueno me ha llevado a que mi exposición salga mejor, ¿no es cierto? Entonces, aquí es cuando vamos al tercer paso, que es donde debemos implementar nuevas creencias, ¿sí? Entonces, si yo digo que no soy bueno para explicar, entonces podría implementar una nueva creencia que diga, no soy bueno para, soy bueno para leer, ¿sí? Preparar mi tema, pero aunque no soy bueno explicándolo, preparándolo con tiempo, practicándolo, sé que me va a salir bien. Entonces, ahí surge una nueva creencia, es que si me esfuerzo, las cosas me van a salir bien. Entonces, ya para el cuarto paso es donde debemos implementar esta creencia en nuestra cotidianidad, ¿sí? Para que la podamos consolidar y se adapte ya a nuestro nuevo sistema de creencias y ahí sí podamos decir, soy una persona capaz, puedo hacerlo, si practico yo sé que lo voy a lograr y no estar constantemente diciendo, no, es que yo para eso no soy bueno, entonces simplemente no lo hago. Entonces, recordemos los cuatro pasos, ¿sí? El primero, identificar cuáles son mis creencias que me están que están interfiriendo en mi funcionalidad. Sí. Segundo, cuestionármelas, ¿sí? ¿Qué tan funcional me está haciendo eso? ¿Qué tanto me está funcionando a mí que yo tenga este tipo de creencias? Tercero, crear nuevas creencias, formular nuevas creencias que ayuden, que potencien mis habilidades. Y cuarto, implementarlas en nuestro día a día. Perfecto, Kate, me parece que lograste sintetizar la información de una manera muy adecuada y esta información que nos acaba de compartir Katherine es útil no solamente para nuestros procesos académicos, sino también para la vida en general. Y bueno, ya para cerrar, también me gustaría recordarle a la audiencia los tres elementos centrales para fortalecer nuestra eficacia en el ámbito familiar, que son primero, la promoción de las relaciones cálidas a nivel familiar, el segundo, el establecimiento de límites y tercero, el acompañamiento en los procesos de logro. Entonces, bueno, Kate, muchísimas gracias por haberme acompañado esta tarde, el día de hoy, por haber compartido conmigo ese ratico, esta bebida y pues por ayudarme a sensibilizar a nuestra audiencia sobre la importancia de fortalecer la autoeficacia académica. Gracias a ti, Sergio, por la invitación. Espero que el tema haya sido de mucha ayuda para nuestros oyentes, que esperamos que lo puedan implementar. También pues que en el Comité de Desarrollo Académico tenemos las puertas abiertas por si quieren trabajar en su autoeficacia. Nos pueden encontrar en la Facultad de Ciencias de la Salud o escribirnos al correo desarrollo.académico@uptc.edu.co. Asimismo, que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encontramos como @CEDAUPTC. Y esperamos que nos sigan sintonizando en otro Parchando. Perfecto, eso ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que la información compartida haya sido de utilidad para ustedes y realmente los invitamos a reflexionar respecto a la autoeficacia, porque si bien hay factores externos que influyen sobre nosotros, está en nuestras manos, digamos que tomar acciones y pues trabajar porque nuestra eficacia sea la adecuada para conseguir nuestras metas. Nuevamente gracias Kate, gracias a Edumedios y gracias al CDA por propender y por crear estos espacios pues, de reflexión. Parchando en el café.